La exposición de Eulalia Grau presenta una parte de su trayectoria centrada especialmente en lo que es la crítica al sistema capitalista. La exposición rehúye un recorrido cronológico y se centra sobre todo en establecer relaciones entre las diferentes temáticas que el artista aborda, incluyendo trabajos desde 1972 hasta el año 2012. A pesar de que Eulalia Grau nunca ha utilizado la pintura como soporte, acostumbra a denominar sus trabajos como pinturas, considerando esta idea como la pintura como retrato de la sociedad. Utiliza diversos medios, las telas emulsionadas, serigrafías, libros, pósters o inserciones en revistas, todos ellos como medios que le permiten acceder a un público más amplio que el meramente artístico. Trabaja tomando imágenes de los medios de comunicación, descontextualizándolas y poniéndolas en relación con otras imágenes, creando de ese modo nuevos significados. La crítica de Eulalia Grau, sobre todo, se centra en la sociedad de consumo, en cómo el poder utiliza las estructuras sociales para perpetuar un sistema social y político, el uso de los medios de control, las diferencias entre nociones como éxito, fracaso, poder, pobreza, riqueza, etc. La diferencia de género, el papel específico de la mujer dentro de la sociedad, la represión, la violencia, la guerra, así como las formas más estructurales de control que la sociedad lleva implícitas como la educación, el hogar o la fábrica, el trabajo en sí, son todos ellos temas muy latentes en el trabajo de Eulalia Grau. Thank you.